NJ Productora presenta NJ Productora presenta Buenas noches, bienvenidos a la revista de la noche, la revista de NJ Productora. La producción general de este programa es de Judith Valdés. Hoy no puede estar con nosotros por otros compromisos que está fuera de la ciudad, pero estaré con ustedes hasta las 9 de la noche gracias a nuestros patrocinadores. Pero primero gracias a ustedes que cada día de lunes a viernes de 8 a 9 pues nos dan la oportunidad de cenar con ustedes. Almorzamos en el programa Acceso Sin Límites de 12 a 2 por el canal 58 y tenemos la oportunidad de compartir esta hora de 8 a 9 por este canal 3 de tu empresa Televiaducto, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet de Moca, de la provincia de Espaillat. Hoy tenemos plato fuerte y en breve tenemos un invitado especial gracias a la gestión de nuestro profesor Percio Pérez y tenemos a Radamés Segura, quien aspira a la presidencia de la República a través del Partido de la Liberación Dominicana, pero vamos a hablar de diferentes temas, la cual les invito a que estén con nosotros hasta las 9 de la noche. 8:03 es la hora y pues gracias a nuestros patrocinadores, el Grupo Candelier, que es visión de futuro a través de las diferentes empresas, sobre todo el consorcio de bancas Candelier y la farmacia Candelier, que es la economía para su salud. 809-822-0100 es el teléfono de la farmacia Candelier. Recuerda que si quieres pagar con el Verifone, pues te lo llevan con la tarjeta de crédito y no hay problema. Medicamentos confiables en la farmacia Candelier. También gracias a Supra. Supra es la marca de calidad de Farquina. No lo guayes más, en líquido funciona mucho mejor. Estamos hablando del jabón de cuava líquido Supra. Mejor lavado, más beneficios y lo que rinde. En el día de hoy, en horas de la tarde, estuvimos en el barrio de la parte baja de esta ciudad de Moca, José Horacio Rodríguez, en la inauguración del paseo a las mujeres de esta ciudad de Moca, donde se hizo un reconocimiento por parte de los regidores del municipio a damas destacadas de nuestro municipio. Ya para el día de mañana tendremos estas imágenes, pero también ahora mismo y calientito estamos viniendo del Teatro Don Bosco, donde Carlos Alberto, que es actual diputado, está organizando una actividad conversatorio donde hay varios invitados, entre ellos José Laluz, diputado de la República, hablando sobre la ley de partidos y otros temas interesantes. Para mañana, tanto en Acceso como esta revista de la noche, tendremos imágenes para todos ustedes y pues la invitación para que se quede con nosotros y en lo que invitamos
a pasar a nuestro invitado especial, nos vamos a ir con las imágenes donde la gobernación en el día de hoy estuvo reconociendo damas distinguidas de nuestro municipio de Moca. Nosotros, particularmente como gobernación provincial, nos hemos preocupado porque este año, por encima de cualquier otro acto, se pueda realizar, porque estamos reconociendo al ser humano más sublime que tiene la tierra, que es la mujer. Porque la mujer, primero, es dador de vida. Sin ustedes, el mundo no fuera lo que es hoy. Y además de ser dador de vida, en usted está el más digno de los ejemplos, que es el de formar hombres y mujeres de bien para la sociedad en la cual me ha tocado vivir. Y como la sociedad tiene necesariamente que tener marco de referencia, tiene que tener ejemplo, nosotros debemos de resaltar, de valorar el ejemplo de cada una de las mujeres que han sido reconocidas durante todos estos años, de manera especial reconocer el valor y los aportes de las mujeres que hoy vamos a reconocer aquí. Esta actividad se realizó en el día de hoy. Pongo en imagen a don Radamés Segura. Está con nosotros, viene a hablar de diferentes temas, entre ellos, no principal, ¿cuál va a ser? El político, pero lo vamos a hacer luego de los comerciales para que usted se quede ahí y no se pierda un solo minuto de esta revista de la noche. La noche tiene su revista por el Canal 3. La revista de la noche. El hombre que labra la tierra, quien toma conciencia de costos y beneficios, presta mucha atención al rendimiento y producción. Gliforte es la mejor opción para el manejo de la maleza. Más potencia, mayor eficiencia, más rendimiento. Crea las condiciones adecuadas para un aumento y eficacia en tu terreno. Gliforte herbicida sistémico, posemergente no selectivo, un producto Agrotel. Ya que buscas técnicas de cultivo para aumentar tu rendimiento, alterna su uso con Herbamax, quemante de contacto, para cua utilizado con el preemergente de tu gusto. Elimina de forma definitiva las plantas indeseables y perjudiciales, obteniendo un control duradero. Gliforte y Herbamax, distribuye Agrotel. Respetar la ley de tránsito es respetar la nación. Trabajemos unidos por una mejor ciudad. Las señales de tránsito hay que respetarlas. Yo respeto el rojo, igual que tú. El rojo significa pared. Un mensaje de Judith Valdés, vicealcaldesa de Moca, y el Departamento de Educación de Copcibao, comprometidos con el desarrollo. En Repuestos y Autocentro Copcibao, pensamos siempre en tu vehículo. Ven y aprovecha nuestros superprecios. Cambio de aceite en 4 cuartos, más filtro, desde $699. Juegos de alfombras completas, desde $499. Alineación y balanceo, desde $499. Por la compra de juego de bandas para los frenos, la montura es gratis. Placas tipo europea, más marco de placa, desde $350. 20% de descuento en baterías. Ven, te chequeamos y diagnosticamos tu vehículo completo, totalmente gratis. Repuestos y Autocentro Copcibao, en Guausí, entrada Villa Olga, 809-578-1000, extensión 4. Somos grandes, gracias a ti. A mí lo que me gusta es que me resuelvan de una vez. Que me entiendan.
y me presten lo que yo necesito. Que mi dinero esté rapidísimo, sin mucho papeleo. Es que con esta gente vale la pena negociar. El préstamo que necesitas para hacer crecer tu negocio, aquí lo encuentras, con la mejor tasa del mercado y sobre todo, con facilidades. Inversiones Candelier, también es financiamiento de vehículos. Tu préstamo rápido y fácil, aquí está. Inversiones Candelier, un mundo de facilidades para ti. Una empresa Grupo Candelier. Siente todo el poder del jabón de Cuava Íntimo Supra. En cualquier lugar, en cualquier momento. Fresca y protegida siempre. Por mi frescura, salud y comodidad, el jabón de Cuava Íntimo Supra es mi gran aliado. El jabón íntimo de Cuava Supra cuida tu zona íntima. Mantiene el pH balanceado, así como previene irritaciones y futuras infecciones. Soy Aris Burgos. Descubre la máxima sensación de limpieza con el jabón de Cuava Íntimo Supra y es de Fuarquina. Cuava Íntimo Supra, tu aliado siempre. Mojarte feliz en la lluvia. Subirte alegre en voladora. Sonreírle a tus deudas y vivir contento sin espacio propio, porque sabes que por fin es por última vez. Vuelve la Casa del Ahorro. Apartamentos, carros y dinero en efectivo que te cambiarán la vida. Asociación Cibao, cuidamos cada paso de tu vida. Residenciales Internacionales, aportando al desarrollo de la comunidad, te presenta su nuevo proyecto urbanístico, Quintas de Estancia Nueva. Un residencial exclusivo, con todos los servicios básicos garantizados. Aparta tu solar con solo 5,000 pesos de inicial y cuotas desde 2,092 pesos semanal. Quintas de Estancia Nueva. Entrada El Vagón, 809-578-9662 y 829-559-9790. Invierte en tierra, tu dinero se multiplica. Noticia de último minuto. La gente corre como loca en las calles porque en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y este juidero que hay en Moca? Oh, es que en Representaciones Camacho prestan con poco interés y de inmediato. ¿Cómo para allá? Vámonos, vámonos. Representaciones Camacho. Préstamos con poco interés y de inmediato. Calle Salcedo 124, Moca. 809-578-1191. Compruébalo. Resultados. Seguridad. Bienestar. En Gold Gym nos preocupamos por ofrecer programas para toda la familia. Lleva tu cuerpo al próximo nivel. Acepta el reto. Gold's Gym lo tiene todo. Consulta nuestros programas y horarios. 809-578-0092. Para estar bien informado, la revista de la noche, con acceso a las diferentes noticias, en J Productora, Nicolás Enrique Grullón y Judith Valdés, Sin Límites. Damos la bienvenida y la buenas noches a nuestro invitado especial de este día, don Radamés Segura, que nos visita exclusivamente para cada uno de ustedes. Buenas noches, señor. Buenas noches, Nicolás. Muy encantado de estar aquí en la revista de la noche. ¿Qué le trae a la provincia de Espaillat, en especial al Cibao, don Radamés? ¿Y dónde ha estado para venir aquí? Bien, me atrae aquí venir a la provincia de Espaillat, y especialmente aquí en Moca, que es la capital de la provincia de Espaillat, porque queremos desarrollar equipos de trabajo para nuestro proyecto presidencial en esta hermosa provincia de Espaillat, tanto aquí como en Cayetano Germosén, como en
Gaspar Hernández, Villatrina, San Víctor, Juan López, es decir, en todo el territorio que cubre la provincia Espaillat. Venimos desde La Vega, donde tenemos una oficina política en la avenida Inver, muy bonita, muy grande, muy espaciosa, y tenemos un equipo de trabajo allá de primerísimo nivel. Y estoy, digamos, viajando fundamentalmente los viernes desde las 9 de la mañana a Santiago, que tenemos también otra oficina política allá bastante grande, en la avenida Francia número 8. Y los sábados estoy viajando también a La Vega. Recientemente estaba en la provincia de Duarte, en la capital, en San Francisco de Macorís. Y también estuvimos en Puerto Plata la semana pasada participando en la estructuración de los equipos. Nosotros estamos organizando un equipo en todo el territorio nacional, un equipo fuerte, un equipo vigoroso, sobre la base de núcleos de trabajo en cada uno de los comités intermedios que integran las diferentes provincias. Don Radamés, voy a dejar lo presidencial para una segunda etapa, pero yo quiero primero entonces que hablemos del aval político que tiene usted y por qué aspira entonces llegar a la presidencia de la República. Luego me gustaría desarrollar algunos de los temas principales de llegar a la presidencia y de la propuesta suya, pero antes, ¿qué aval político tiene don Radamés? ¿De dónde viene? Bueno, yo soy ya un veterano del Partido de la Liberación Dominicana. Entré al partido en los años 70. Y efectivamente, pues pasé por un círculo de estudio, por un comité de base, fui dirigente medio, después miembro del comité central y naturalmente del año 1998 para acá, miembro del comité político de nuestro partido. He estado, digamos, encabezando diferentes eventos dentro del partido. Dirigí el sexto congreso profesor Juan Bosch del año 2000-2001, dirigí también el proceso de la Comisión Nacional Electoral del año 2006, dirigí también el proceso de la conformación de la boleta del partido, las negociaciones con los partidos políticos del Bloque Progresista y el Partido Reformista en el año 2010 y he sido el fundador de la Secretaría de Asuntos Profesionales del Partido de la Liberación Dominicana, el titular también de esa secretaría, el fundador también de la Secretaría de Evaluación y Control, de la Comisión de planificación del partido, de la Comisión de Solución de Conflictos. Es decir, tengo toda una vida dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué la presidencia de la República entonces? ¿Por qué? Bueno, ¿qué haríamos de llegar allí? Yo me considero, Nicolás, como un hombre de servicio. Y donde quiera que yo he estado, he querido dar un servicio. Desde el tiempo más remoto hasta ahora, pues he querido dar un servicio a favor de la población, a favor de la comunidad. Pienso que lo hice desde los puestos públicos que he ocupado, sobre todo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, y creo que puedo darle a la República Dominicana un servicio, poner mi conocimiento a servicio del país desde la Presidencia de la República, aprovechando que me ha gustado siempre, como digo, atender a los demás y sentirme identificado con los problemas del país. Don Radamés, todos los candidatos a la presidencia se han quillado desde el cambio, han querido coger esta palabra del cambio. ¿Usted también la asume o no? Bueno, yo asumo el cambio, pero no estoy hablando de una palabra simplemente, de una cuestión hueca. Yo estoy hablando de un cambio porque efectivamente en la República Dominicana se necesita cambio. En el país se necesita cambio, como en el mundo se necesita cambio, y en el mundo se está produciendo cambio. Entonces nosotros creemos que la República Dominicana debe tener cambios, pero no cambios como una palabra hueca, sino un cambio para progresar, un cambio para el desarrollo, un cambio para avanzar, un cambio para la justicia social, para salir de la marginalidad, para salir, digamos, de la desigualdad. Es decir, un cambio que sea, digamos, de bienestar para el pueblo dominicano. Aquí todo el mundo habla de cambio, pero es una palabra que se emplea, digamos, con un criterio muy generalizado. Yo estoy hablando de un cambio estructural que debe darse en la República Dominicana a los fines de que la República Dominicana se pueda enrumbar por los caminos del progreso, de la modernidad, del desarrollo y de la justicia social. A eso me refiero yo como cambio en la República Dominicana. Cuando tenemos la oportunidad de conversar con un aspirante a la presidencia como es usted,
la gran mayoría le llega propuestas. ¿Cuáles serían las principales propuestas suyas de lograr la presidencia y cuál es el mensaje que usted está llevando entonces a través de estas propuestas? Sí, con mucho gusto. El programa nuestro no es un programa, digamos, suntuoso. Es un programa que es claro, sencillo. Nosotros aspiramos a convertir a la República Dominicana en un país altamente exportador de bienes y servicios. Nuestro país, la República Dominicana, está en una pequeña isla del Caribe que compartimos con otra nación más pobre que nosotros, que es la nación de Haití. Entonces yo pienso que en un mercado que pudiera darse la República Dominicana, entre la República Dominicana y Haití, la República Dominicana podría aportar unos 10 millones de habitantes, Haití tendría aproximadamente 10 millones también y habría aproximadamente unos 7 o 8 millones de turistas. Con esa cantidad de personas no se puede hablar del desarrollo de un país como la República Dominicana. Nosotros pensamos que la República Dominicana tiene que abrirse ampliamente a los mercados internacionales, competir de igual a igual en los mercados internacionales, competir en calidad y competir en precio para exportar grandes cantidades de bienes y servicios a los mercados internacionales. Yo he puesto muchas veces el ejemplo de Chile. Chile es un país en América del Sur que es mucho más pequeño que Brasil y mucho más pequeño que Argentina. Sin embargo, Chile está considerado el país más desarrollado de América del Sur. ¿Por qué? Porque los gobernantes chilenos tuvieron la visión de mirar hacia el Pacífico, de mirar hacia China continental, de mirar hacia la India, mirar hacia Japón, hacia Corea, hacia Taiwán y a otros países. Y hoy en día Chile es un gran exportador de bienes y servicios a esos países. Exporta gran cantidad de ganado vacuno, de ganado porcino, exporta gran cantidad de aves, de frutales como naranjas y manzanas, de productos hortícolas. Exporta incluso productos acabados como sería el caso del vino. Del vino chileno está considerado ahora mismo como uno de los mejores vinos del mundo. E incluso, Nicolás, exporta pescado. Y el salmón chileno, que está considerado ahora mismo como el mejor salmón del mundo, Chile obtuvo el año pasado una ganancia de más de 4 mil millones de dólares solo con la exportación del salmón chileno. De manera que la República Dominicana debe convertirse en un país grandemente exportador de bienes y servicios a los mercados internacionales. Lo ha podido hacer Corea del Sur, que es un país más pequeño en territorio, y lo ha podido hacer también Taiwán. Y nosotros creemos que podría hacerlo y convertirse en ese país que nosotros estamos esperando y que se pueda enrumbar con esto por la vía del progreso, de la modernidad, de la justicia social y mediante también esto por el desarrollo. Así que su plan principal, el número uno, sería exportación. Tengo algunos temas, don Radamés, que quiero saber su opinión de ellos. Es el número uno, exportación, pero no es lo único. No. Nosotros decimos también que una parte de esa riqueza que se genera en el país por la exportación de bienes y servicios debe ser distribuida con un criterio de justicia social. Fíjate, cualquier plan que se haga en una nación, cualquier modelo económico que se emplee en una nación, es un modelo que no sirve para nada si no conduce al bienestar de la nación en que el modelo es aplicado. Y entonces nosotros pensamos que en este plan que estamos hablando, la parte del reparto de una porción de la riqueza con un criterio de justicia social es algo completamente prioritario. Porque nosotros estamos mirando aquí en la República Dominicana, vemos que incluso el Producto Interno Bruto ha ido creciendo. El año pasado creció más de un 7%. O un 7%. Sin embargo, cuando uno le pregunta a las personas más pobres dónde ha estado esa riqueza que se produjo en la República Dominicana el año pasado, dicen que en sus bolsillos no han sentido nada. Es decir, que concomitantemente con el crecimiento del Producto Interno Bruto ha estado creciendo también la desigualdad, ha estado creciendo la desproporción y las familias de abajo, los que son más necesitados, están recibiendo muy poco apoyo de parte de los gobiernos en cuanto a la distribución de la riqueza que se ha estado produciendo. Entonces, nuestro modelo persigue, o nuestro programa, producir una gran cantidad de riqueza, pero al mismo tiempo que esa riqueza, una parte de ella, la que se apropia el Estado,
sea repartida con un criterio de justicia social, de manera que llegue directamente a los más necesitados por la vía de una buena educación, por la vía de buena salud, ¿verdad?, de buen seguro de vida, por la vía de una buena alimentación, de una buena vivienda y de resolver los problemas materiales de existencia de los sectores más necesitados. ¿Estamos hablando de bono luz, bono gas, ese tipo de bonos? No estoy hablando de eso exactamente, estoy hablando de trabajo productivo. Fíjate, en la República Dominicana ahora mismo nosotros vivimos en una economía de servicio que está basada en el turismo, la zona franca, las telecomunicaciones y las remesas. Si uno observa, ese modelo económico no es intensivo en el uso de mano de obra. Entonces, al convertir el país en un exportador, en un gran exportador de bienes y servicios, nosotros vamos a tratar de que se produzca una gran cantidad de mano de obra, dándole prioridad a otros renglones dentro de la economía que sí son intensivos en el uso de mano de obra, como es el caso del desarrollo de la agropecuaria, no solo en la producción, digamos, de productos primarios, sino también en la transformación de parte de esos productos mediante la agroindustria. Pero también lo haremos con la industria de la construcción, que es una de las industrias más completas, sobre todo la parte de la construcción de viviendas y de edificaciones para oficinas comerciales y para oficinas públicas, es decir, donde intervenga una gran cantidad de mano de obra. Yo no estoy hablando de programas de beneficencia. Me estoy refiriendo a la creación de empleo productivo para la República Dominicana, porque con la creación de empleo productivo, evidentemente, nosotros vamos a tener una disminución sustancial de la delincuencia y de la criminalidad, e incluso una disminución sustancial de los feminicidios, porque todos tienen una relación con la economía. Y si nosotros ponemos a la República Dominicana a crecer de la forma en que lo estamos haciendo y a utilizar, digamos, mano de obra de forma intensiva, esos males que afectan al país hoy en día, los altos índices de criminalidad y de delincuencia, es decir, la inseguridad ciudadana y los feminicidios, pues también serían disminuidos considerablemente con ese plan que nosotros pensamos desarrollar. Les quiero mencionar algunos puntos. Le voy a pedir que, por favor, la respuesta sea lo más breve posible. Si quiere, la podemos desarrollar al final. Yeah. Vamos a la dinámica. Algo, para conocer su opinión, la justicia de la República Dominicana, ¿cómo está? ¿Y cómo la ve? ¿Y cómo sería en su gobierno? Breve, si quiero lo desarrollamos al final. Tengo 7, 8 puntos así. La justicia dominicana. Bueno, nosotros tenemos a partir del año 2010 un ordenamiento de la justicia dominicana que está constituido en la constitución reformada en el año 2010. Incluso en esa constitución pues se crearon órganos nuevos como el Tribunal Superior Electoral, ¿verdad?, y el Tribunal Constitucional. De manera que el ordenamiento judicial está en el lado no constitucional, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, los jueces de apelación, de las Cortes de Apelación, y los jueces también de primera instancia. Y en el lado constitucional está encabezado por el Tribunal Constitucional. Esa parte de la justicia, yo veo que tiene leyes, que tiene preceptos, que tiene reglamentos que son bien correctos de aplicarse en la República Dominicana. Hay un código procesal penal que está bien actualizado. Ahora, lo que se necesita es la voluntad para aplicar, ¿verdad?, lo que dicen las leyes, los reglamentos y los códigos. Y entonces, efectivamente, nosotros vamos a procurar que la justicia dominicana funcione adecuadamente, dando cumplimiento a lo que dicen esos preceptos legales. Y en el caso de la parte que corresponde a la Fiscalía, encabezado por la Procuraduría General de la Nación, nosotros vamos a procurar también que haya un cumplimiento estricto de los deberes que tiene esa Procuraduría General y la cantidad enorme de fiscales que hay aquí en el país, sobre la base de reconocer que el Procurador General de la República es el juez de la querella y que efectivamente debe haber una colaboración estricta entre lo que es la parte del juez de la querella, que es la parte que le corresponde al Poder Ejecutivo a través de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, y lo que es la magistratura, o sea, los tribunales de la República, tanto los tribunales de primera instancia como los tribunales de apelación, como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, eso que tengan una aplicación
irrestricta de la ley, de los reglamentos y de los preceptos que hay establecido en la República Dominicana. Perfecto. Desde Moca se cree que no es independiente y normalmente abogamos y creemos que debe de existir el régimen de consecuencia, lo cual tal vez ayuda a la delincuencia. Pero bueno, es la opinión suya lo que queremos. La mujer. Sí, el régimen de consecuencia está contemplado en la ley. Ahora aquí debe aplicarse ese régimen de consecuencia y tiene muchas veces un carácter disciplinario, porque los jueces tienen un régimen de consecuencia. Aquí lo que hay que aplicar es la ley. El caso, por ejemplo, del San Benito político, ¿verdad? O sea, bueno, esto es una cuestión que se practica con criterio politiquero. Mira, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos propone a los jueces, él mismo, de la Suprema Corte de Justicia. Esos jueces van al Senado de la República, Senado de Estados Unidos, Senado de la Unión, a lo que le llaman un hearing del Senado. Y entonces en ese hearing todo el que tiene que quejarse de un candidato propuesto por el presidente de la República lo puede hacer, y es posible que no pueda pasar el hearing en el Senado porque hayan muchas objeciones. Entonces, inmediatamente esa persona es designado, es elegido como juez, entonces él tiene la Constitución y las leyes que cumplir. No simplemente al que lo propuso, sino que él se debe al cumplimiento de la Constitución y las leyes, y ha jurado ante la Biblia, ante Dios, que él va a hacer cumplir y a cumplir él mismo la Constitución y las leyes. Así que no hay ningún tipo de problema de que haya una vinculación de un juez que sea amigo de un ministro o que sea amigo de un gran personaje o que sea amigo del presidente de la República. El juez lo que tiene es que ceñirse al papel que le asigna las leyes, la Constitución y las leyes, para que él ejerza sus funciones de manera completamente libre. Don Radamés, la mujer en un gobierno suyo, ¿qué valor tendría? Inclusive, este mismo domingo desde esta ciudad de Moca, se hizo una actividad caminata donde las mujeres se unieron para alzar la voz y exigir igualdad. Yo entiendo que hay muchas cosas que se están hablando acerca de la mujer. Para mí, yo creo en la equidad de género. La mujer tiene los mismos derechos y deberes que el hombre. Y por lo tanto no tiene por qué ser discriminada. Puede ocupar desde la presidencia de la República hasta el cargo más bajo, exactamente al igual que el hombre. Y creo en el criterio de don Juan Bosch, nuestro líder y guía, que él decía que en igualdad de condiciones para el cumplimiento de una labor, la mujer muchas veces era más eficiente que el hombre. De manera que yo creo en la mujer, creo en el respeto, creo en la igualdad. No creo en que haya que tener ningún tipo de tratamiento especial, porque somos lo mismo. Lo que tiene que haber un tratamiento donde tú reconozcas que la mujer es exactamente igual que tú, que solamente hay una diferencia de sexo, una diferencia de género, pero que en términos somos iguales. Es más, somos todos iguales ante Dios. Y ante la Constitución de la República también tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y ante las leyes del país. Entonces, efectivamente, para mí el tratamiento a la mujer será exactamente igual que el tratamiento al hombre en un gobierno que yo presida. La juventud dominicana, inclusive un 70% de los que se gradúan, quieren irse fuera del país porque no hay oportunidades. Y hay un alto porcentaje de los ninis que no tienen qué hacer en un gobierno suyo, la juventud. Bueno, precisamente yo he estado hablando de la conversión del país en un país exportador, altamente exportador de bienes y servicios, y he estado hablando de la creación de empleo productivo. Y precisamente estoy pensando fundamentalmente en la juventud. Mira, cada 4 años llegan al mercado de trabajo en la República Dominicana más de 400,000 jóvenes. Entonces esos jóvenes, como no tienen una labor asignada, no tienen un trabajo fijo, se dedican a vivir en primera instancia de sus padres. Cuando sus padres se cansan o desaparecen, esos jóvenes son candidatos entonces para la delincuencia y la criminalidad. Lo que yo estoy diciendo es que al tener un empleo productivo, el joven tiene un cambio de comportamiento, un cambio de opinión, porque un joven que tenga un empleo productivo es un joven que va a la universidad a estudiar, a hacerse de una profesión, va a hacerse de una familia, se va a dedicar al esparcimiento, como el deporte y las bellas artes, pero de una manera completamente sana, y a compartir con los demás y a estar alejado de males como la droga, como el alcoholismo y como, digamos,
la delincuencia y la criminalidad. Evidentemente que a los jóvenes tenemos que darle toda la atención del mundo porque el futuro es de la juventud. Y nosotros tenemos que procurar que los jóvenes crezcan en un ambiente de desarrollo del país, que sientan que el país va floreciendo y que tienen un futuro promisorio, porque ahora mismo no se ve nada de eso. Entonces, le vamos a dar a los jóvenes la prioridad que quieren, pero no con dádivas, no con regalitos. Con trabajo. No con sobrecitos, no con pequeñas dietas o algo así. No, con un trabajo productivo. Que él pueda estudiar una carrera, ya sea una carrera universitaria o una carrera tecnológica, a sabiendas de que cuando termine esa carrera va a tener un empleo y unos ingresos dignos y va a tener, digamos, el desarrollo que él merece. Porque los jóvenes ahora están, digamos, con la tecnología de punta. Y ese deseo de los jóvenes de superación, nosotros no podemos frustrarlo. Nosotros tenemos que estimularlo y tenemos que procurar que los jóvenes tengan ese tipo de salida en la República Dominicana. Estamos conversando en la Revista de la Noche con el aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, don Radamés Segura. Don Radamés, la migración, ¿está usted de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en la frontera y del famoso muro y en su gobierno? ¿Qué haría con la migración? Bueno, no estoy de acuerdo con el trabajo que se está haciendo en la frontera. Tampoco estoy de acuerdo con hacer un muro. Lo que yo creo que sí, que la frontera dominicana es una frontera que debe estar mucho mejor protegida. Hay planes de poner, digamos, drones para vigilar toda, son más de 200 kilómetros de frontera, toda la zona fronteriza, en los lugares donde haya que levantar algún tipo de valla, que sean lugares muy delicados, pues se levantarán esas vallas, pero también tiene que haber una responsabilidad de las personas que están cuidando la frontera, tanto civiles como militares, para no entrar en determinado tipo de negocio con las personas que vienen de Haití y que vienen a trabajar a la República Dominicana o que vienen a hacer cualquier otro tipo de cosa, donde se le dan facilidades que estén fuera del control de las leyes migratorias que hay en la República Dominicana. Yo lo que he creído es que se ha creado una demanda de trabajo de ciudadanos haitianos, de ciudadanos de Haití en la República Dominicana, y que esa demanda está radicada fundamentalmente en la agropecuaria y en la construcción. Entonces hay que hacer un plan para disminuir esa demanda, para quitar el interés de ciudadanos que vienen de Haití a trabajar en la República Dominicana. Se dice que esos ciudadanos están ocupando el papel que antes ocupaban los dominicanos porque a ellos se les paga menos salario y son más atractivos para el trabajo que los dominicanos. Entonces yo estoy de acuerdo en crear, digamos, en discutir con los propietarios agropecuarios y discutir con los constructores, con los contratistas, una compensación para que se emplee en lugar de personal haitiano, personal dominicano, como se está haciendo en otros países. Por ejemplo, recuerdo que el presidente Barack Obama llegó a eliminarle impuestos a una serie de industrias o de empresas en Estados Unidos sobre la base de que pudieran facilitar el empleo a una determinada cantidad de gente. Entonces yo creo que hay que disminuir a toda costa esa demanda de trabajo que hay, de mano de obra, que hay de ciudadanos haitianos desde la República Dominicana dándole empleo a los haitianos, porque nosotros vemos que si los dominicanos no tienen empleo, pero entonces los empleos que hay los van a ocupar los haitianos, a mí me parece que eso es algo que es completamente un absurdo. Yo tengo que procurar crear las condiciones para que al dominicano se le pague lo que se le debe pagar por su trabajo. Y que si el Estado tiene que compensar de alguna manera al productor agropecuario o al propietario de la construcción, que lo haga. Pero para que parte de ese trabajo sea ocupado por un personal dominicano como lo estaba haciendo antes. El otro es algo que se está dando en Europa, que es la ayuda in situ. ¿Qué quiere decir eso? Que es preferible ayudar a Haití desde Haití mismo, no desde la República Dominicana. Por ejemplo, después del terremoto en Haití de febrero del año 2010, el presidente Leonel Fernández, el presidente de entonces, le donó una universidad a Haití. Está la universidad por ahí, por Cabo Haitiano.
Entonces, si yo hubiera sido el presidente, le dono un hospital. Un hospital de maternidad para que las madres parturientas de Haití fueran a dar a luz a ese hospital y no a los hospitales de la República Dominicana. Y también le donaría también un hospital infantil, un hospital para niños. Y si tienen que buscarse alguna ayuda para el habituallamiento de esos hospitales, también se la daría. Pero esa es una ayuda que le estoy dando para que ellos se queden en Haití, en el sitio donde le corresponde. Entonces también tiene que haber una regularización de todo el que está aquí para fines de trabajo, para fines de paseo o para fines de tratamiento médico. Y que no puede haber, digamos, un cierto desorden, una cierta dejadez, una cierta distensión como la que se tiene con el paso de ciudadanos de Haití hacia la República Dominicana. Y no me quiero referir nada más a ciudadanos de Haití, sino que aquí están viniendo ciudadanos también de otros países libremente que están desplazando. No, ahora tenemos más venezolanos, chinos. Bueno, que están desplazando a la mano de obra y al trabajo dominicano en muchas instituciones porque le están pagando menos a los venezolanos. Le pagan menos también a los colombianos. Entonces, evidentemente que todo eso va en detrimento de la mano de obra de la República Dominicana. Si tenemos un gran desempleo, entonces vamos a emplear preferiblemente el personal dominicano. Porque en esos países, en muchos de ellos, no es fácil conseguir un trabajo. Es difícil tú poder ir, por ejemplo, a España para que te den un trabajo. No es fácil. Pero acá viene gente de España, de Tenerife, o de esos sitios, ¿verdad?, de las Baleares o algo así, que están, digamos, fuera de la masa continental, y aquí vienen y tienen cantidades de trabajo de una manera completamente fácil. E incluso desplazan profesionales a los profesionales de la República Dominicana. Yo creo que todo eso tiene que ser tratado con un criterio, ¿verdad? No con un nacionalismo a ultranza, pero sí con un criterio de favorecer al personal de la República Dominicana. Estando fuera del aire, le pregunté hace un momento a don Radamés sobre la CDEE y que si a él le gustaría, si a él le gustaría volver, me decía que es una etapa quemada. Pero teniéndolo a usted como experto de electricidad, quiero saber su opinión sobre Punta Catalina. ¿Qué le parece esta obra? ¿No debió hacerse una planta nuclear aquí en la República Dominicana? Bueno, te voy a contestar la primera parte diciéndote que es una etapa quemada, pero que ya mi próximo empleo es el de presidente de la República. Ese va a ser mi próximo empleo a partir del 16 de agosto del año 2020. Okay. Entonces ya no tendría que pensar en la CDE, sino en el sector energético, sino en la presidencia de la República. Yo tengo, voy a tener 10 años fuera del tren gubernamental. Y no he querido ingresar al tren gubernamental si no es a través de la presidencia de la República Dominicana. Para eso estoy luchando, para ser presidente de la República Dominicana en agosto del año 2020. Sobre el caso de Punta Catalina, te puedo decir lo siguiente. Ya en términos modernos, lo que se tiene es que la energía es un activo financiero. Entonces, en ese caso, de activo financiero, tú tienes un proyecto X, tiene unos costos asociados a ese proyecto, y después ese proyecto va a vender, a generar un producto, y ese producto es vendido en el mercado, y entonces evidentemente que es vendido con alguna ganancia para el que invirtió en el proyecto. Entonces ya todo eso se ve dentro del contexto de lo que más conviene a las personas. Yo creo que el caso de Punta Catalina llena los requisitos que yo he hablado en el pasado. Yo aspiro a un servicio de electricidad y de agua también, en cantidad suficiente, con la calidad necesaria y a precio razonable. Entonces el caso de Punta Catalina contribuye con la cantidad suficiente porque aumenta, ¿verdad?, la cantidad de energía para generar. Es una planta que tendría uno más de 700 megavatios brutos de potencia. En cuanto a la calidad, también contribuye con la calidad porque se trata de plantas robustas, no pequeños motores, ¿verdad?, que pueden, digamos, soportar grandes cargas y grandes cantidades de horas de trabajo sin fatigarse. Y en cuanto al precio razonable, también lo llena porque comparando los precios de las plantas del kilovatio generado con carbón mineral, como ese sería este caso, con el kilovatio generado, ¿verdad?, con gasoil o con fuel oil número 6 o bunker C, pues evidentemente que habría un ahorro
en cuanto a la parte correspondiente al precio. De manera tal que Punta Catalina cumple, en este caso, con los tres requisitos que yo he hablado, tanto para la electricidad como para el agua, de cantidad suficiente, calidad necesaria y precio razonable. ¿Y no le llama la atención de que hay países que están eliminando este tipo de plantas por ser con carbón y están utilizando otro tipo y que aquí entonces la estemos construyendo? Claro, con la cuestión ahora de la energía verde, de la energía limpia, ¿verdad? A través, digamos, de molinos de viento, a través de colectores o paneles solares, a través de la propia biomasa, pues evidentemente que hay un boom en el mundo sobre el uso de esta forma de energía. Pero no te olvides que en países desarrollados, como por ejemplo el caso de la China, que ahora mismo es el principal socio comercial, ¿verdad?, del mundo, en China más del 65% de la generación de electricidad proviene de plantas a carbón. Y en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, más del 45% proviene de plantas a carbón. De hecho, si tú vuelas hasta Washington, te vas a dar cuenta ahí que cerquita ahí del río Potomac, en Virginia, pues se ve el parque de carbón, de una planta de carbón que está generando ahí, incluso con un parque de carbón a descubierto. Entonces, evidentemente que esos países te recomiendan no utilizar plantas de carbón, pero ellos la utilizan. Y entonces esos países tienen una contribución a la polución a nivel mundial. Ahora, ¿qué debe tener la planta de carbón? Debe pasar todos los estándares requeridos por las Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras instituciones en cuanto a los niveles de polución, en cuanto al nivel, digamos, de azufre, de vanadio y de otros componentes, ¿verdad?, que estarían en la ceniza o estarían en el humo que las plantas de carbón estarían despidiendo durante la combustión. Tiene que pasar todos esos parámetros. Pero ya hay mecanismos modernos como los precipitadores electrostáticos y otros aditamentos que garantizan que participe, o sea, de una manera de contribución de energía limpia. Entonces yo puedo comparar una planta de carbón con una planta, por ejemplo, de gas natural. Y si en materia de emisión los niveles son parecidos, son similares, entonces la planta está bien. Porque se reputa que la planta de gas natural es una planta más limpia que el carbón. Y yo diría que sí, que a nivel de combustible sí, pero no a nivel quizá en la atmósfera. De los gases exhaustos, de los gases que se van a la atmósfera, entonces evidentemente que si los gases que despide la planta carbón tienen a nivel de emisión los mismos componentes o componentes similares a una planta de gas natural, entonces la planta está bien. Entonces todo eso tiene que ver con que no haya una contribución negativa a la preservación del medio ambiente o a la mejora, ¿verdad?, de la situación del medio ambiente a los fines de disminuir o de atenuar el cambio climático que se está mirando en el mundo. ¿A qué línea política obedece Radamés Segura? ¿A Danilo o Leonel o no, independiente? Yo obedezco al Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, dentro del Partido de la Liberación Dominicana siempre se dan lo que le llamaban corrientes, tendencias, grupos, que pudieran ser, ¿verdad?, manifestaciones de un aspecto ideológico. Pero como no hay una lucha ideológica dentro del PLD en este momento, porque el capitalismo se ha entronizado dentro del mundo, pues evidentemente que hay sectores que son aspirantes al poder. Y eso, hay tres sectores ahora mismo bien identificados. El sector que encabeza el presidente Danilo Medina, el sector que encabeza el presidente Leonel Fernández y el sector que encabezamos nosotros. Porque yo soy amigo del presidente Danilo Medina, soy amigo del presidente Leonel Fernández, pero nunca he sido del equipo del presidente Medina ni del equipo del presidente Leonel Fernández. Hay quienes hablan, quizá a veces de manera peyorativa, que el sector nuestro es significativamente más pequeño que el de ellos. Y yo diría que eso es cuestionable. Los hechos van a estar ahí y van a estar casi a la vuelta de la esquina. Veremos cuando se cuenten los votos, cuando se hagan las cosas, cuál es la magnitud del sector que encabeza cada quien. ¿No le preocupa a usted que Danilo quiera modificar la Constitución y que quiera reelegirse? No me preocupa. Como aspirante también. No, porque Danilo tiene como aspirante y Leonel también
como aspirante, los mismos derechos y deberes que yo tengo. Ellos pueden actuar a discreción. Si Leonel quiere volver a la presidencia de la República, ese es su derecho. Si Danilo quiere quedarse, también es su derecho. Ahora, yo opino que ni Danilo debe quedarse, ni Leonel debe volver. ¿Por qué? Porque ellos, para mí, han cumplido con sus respectivos ciclos históricos como gobernantes en la República Dominicana. En el año 2003, nosotros tuvimos juntos una serie de miembros del Comité Político, entre los cuales estaba Danilo y estaba también Leonel, y ahí estuvimos mirando cómo debía ser la sucesión presidencial dentro del PLD para evitar, ¿verdad?, conflictos. Y vimos que el modelo norteamericano era el modelo más apropiado. Ese modelo incluye la elección de un presidente por 4 años y al término de ese periodo tiene derecho a una reelección inmediata. Y después que cumpla 8 años ininterrumpidos en el poder, no puede volver a ejercer el poder. Y pensamos que era bueno. De hecho, la constitución actual de la República Dominicana está conforme al modelo norteamericano. Entonces, para mí, el presidente Leonel Fernández cumplió su ciclo el 16 de agosto del año 2012. Y el presidente Danilo Medina habrá cumplido su ciclo el 16 de agosto del año 2020. Entonces, ambos habrían cumplido 8 años ininterrumpidos en el gobierno. Y yo creo que entonces es tiempo de un cambio. Es tiempo, ¿verdad?, de alternar dentro del partido. Y yo tengo los mismos derechos y los mismos deberes que tienen ellos. Yo apoyé resueltamente a Leonel en el 2004 y en el 2008. Y apoyé resueltamente a Danilo en el año 2012 y en el año 2016. Entonces yo pienso que ellos pueden de igual manera apoyarme a mí de manera resuelta también en el año 2020. Don Radamés, quisiéramos seguir conversando con usted, pero ya son las 8:51, nos quedan apenas unos 3 minutos de programa, lo cual voy a pedir que envíe un mensaje a toda nuestra gente de la provincia de Espaillat y del Cibao Central, agradeciendo que haya visitado esta revista de la noche y nuevamente agradeciendo al profesor Percio Pérez que haya hecho el contacto con usted. Así que las puertas de este programa y de Acceso Sin Límites siempre estarán abiertas para usted y su equipo. Bien. En primer lugar, quiero desearle a la población, ¿verdad?, de la provincia de Espaillat, de sus diferentes municipios, de secciones y de parajes, que tengan una feliz noche. Que Dios le bendiga a todos y a todas aquí en esta noche y que realmente piensen que hay un futuro luminoso, que hay un porvenir que se acerca a la República Dominicana y que ese porvenir es promisorio, es algo bueno, es algo para mejorar. Podemos decir que es un cambio, pero es un cambio para el progreso, para la modernidad, para el desarrollo y para la justicia social. Nosotros pensamos encabezar ese cambio, no por mérito propio, sino por nuestra capacidad y nuestra debilidad, nuestra disposición a servir a los demás. No me considero de por sí la mejor opción, soy una opción más. Los compañeros y las compañeras de nuestro partido dirán en octubre de este año cuál es que ellos consideran que es la opción más apropiada para el tiempo que estamos viviendo. Y yo respetaré la decisión que tomen los compañeros y las compañeras del partido. Creo que merecemos llegar al poder, pero eso no está en manos nuestras, sino que está en manos de Dios principalmente, y en manos de los compañeros y las compañeras del partido. Lo que yo sí aseguro en este momento es que soy un hombre de palabra, que he sido un hombre solidario con la base del Partido de la Liberación Dominicana, que el que siembra conmigo cosecha conmigo. En esa parte yo puedo decirlo porque lo he demostrado, lo demostré durante 7 años y medio al frente de la CDE, lo demostré en la Refinería Dominicana de Petróleo y lo he demostrado en mi vida profesional, en mi vida política, el criterio de la solidaridad y de creer en los demás.
Pues muchísimas gracias, don Radamés, por compartir con nosotros. Nosotros cerramos la revista de la noche gracias a nuestros patrocinadores Petromóvil en Estancia Nueva Moca, abierto a las 24 horas. Representaciones Camacho en la calle Salcedo en esta ciudad de Moca, con un parqueo amplio. Autowine, manéjalo, vívelo en Estancia Nueva Moca. Y la estación El Viaducto frente al Polideportivo de esta ciudad de Moca, que tiene grandes especiales. Mañana de 12 a 2 les esperamos nuevamente en nuestro programa Acceso Sin Límites, Canal 58, y a las 8 estaremos en esta revista de la noche. Don Radamés, gracias mil y a su orden siempre. Gracias a ti, Nicolás.